don Miguel Hernández Agosto le había metido una demanda, la demanda de divorcio a su esposa, queridísima esposa, doña María Casanova, donde él dice que lo maltrata, lo abandona, lo insulta a un montón de Sí, cosas. que le hace horrores. Exactamente. Señoras y señores, oigan bien al Listen to Me. Esto, don Miguel, los abogados de don Miguel Hernández Agosto le han enviado ¿cómo se llama esto? Una moción a la honorable juez que va a atender este caso. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, óigame bien, óigame bien, Listen to her. Héctor, porque tengo digamos, la orden precisa de la honorable juez. No. Sí, esto, O sea, las ¿cómo directrices. es que se llama la juez? Doña Yolanda, ¿qué? ¡Duato! Mira, señores, nos reímos porque es que uno de los muchachos aquí me dice que Duaiteo. No, no, Duato. Guastela. No, no. No, 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 Duato, Ah, doña Yolanda, Duato, no, Duato. una juez muy seria, Duato, muy. Duato. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, óigame bien. Vamos a ver, Héctor, porque el 00 Tribunal me hace llegar todas las cosas. Oiga, pero eso es una cosa exclusiva. Señores, miren eso ahí, miren eso. Debe ver esa orden. Mira, Héctor, ¿tribunal de dónde? De la sala, primera instancia, de la sala de San Juan. Entonces, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes Bueno, están? pues A ver. ahí está Miguel A. Hernández Agosto, que es el que demanda en contra de doña María S. Casanova Rivera, que es la Héctor, demandada. ¿y cuál es la causal? Divorcio, trato cruel. ¡Ay! Se los dije, se los dije. Divorcio. ¡Qué ¡Ay, don Aníbal, qué bochinche! Divorcio, trato Señores, cruel. No duele. miren lo que la honorable juez doña Yolanda Duató, esto, una moción que presentaron. Míralo ahí. ¿Qué dice ahí esto? ¿Qué dice ahí? Orden prohibiendo divulgación de información a terceros. Léete ahí rapidito esto, léetelo. A fin de proteger el derecho constitucional a la protección de la ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación, a la vida privada y familiar de las partes. Señora María S. Casanova Rivera y señor Miguel A. Hernández Agosto y de sus abogados en el presente litigio. El tribunal le ordena a ambas partes, a todos los distinguidos letrados, que comparezcan en representación legal de las partes y funcionarios del tribunal que so pena de desacato criminal, se abstengan de divulgar a terceras personas sin interés legítimo alguno en cuanto a las controversias planteadas, en todo caso presentado, ni del contenido de mociones radicadas ante el tribunal y que obran en el expediente judicial, como tampoco sobre el contenido de las órdenes emitidas por el tribunal, ni sobre el contenido de los testimonios vertidos en deposiciones y declaraciones juradas o por vertirse durante el juicio en su fondo. La violación de esta orden, así no veo, la violación de esta orden a juicio del tribunal por cualquiera de las personas antes identificadas, ya sea directa o indirectamente suministrando la información a terceros, podrá ser sancionada con pena de reclusión que no excederá de 6 meses y o $500 de multa. ¡Ay, qué bochinche! ¿Cómo duele eso, señor? Señoras y señores, ¿y quién firma eso? Mira esto, ¿quién lo firma? ¿Quién lo firma? Ahí ¿Quién? mismo, ¿quién lo firma? Y lo firma la jueza Yolanda Doctor Ruiz. Duato, duato. Duato. Duato, Duato Ruiz, juez tribunal primera instancia. Señoras y señores, óigame bien, fíjese bien en la primera, en la primera parte, ¿ok? En la primera parte, en la primera página, ella dice que nadie, señores, ni la gente del tribunal, Sin nadie. ni la gente del tribunal, ¿ok? Fíjese que dice, le ordena a ambas partes, a todos los distinguidos abogados, que Sí, son los letrados, de las dos partes. ¿ok? Que comparezcan en representación legal, que si esto y lo otro, y funcionarios del A todo tribunal. el mundo, hasta el conserje. Pero ¡Qué esto. bochinche, Comay! Hasta el conserje. Mira, atención, mi amigo y amiga 00 Tribunal. No le hagan caso a eso. No le hagan caso a eso. Ustedes me llaman y me informan. Sí, porque nosotros vivimos de eso. Exactamente. Pues, señora.
Señoras y señores, qué clase de bochinche. Pero ya mismito esto, vengo con la demanda. La demanda que don Miguel Hernández Agosto le puso a doña María Casanova. Oiga, y fíjese usted que tanto ella como él se profesaban unas palabras lindas, limpias, con un eufemismo al paroxismo.